música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Eric y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Eric, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Sofía y el día de hoy les hablaremos sobre CHAPEA, la nueva simulación de la NASA. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Recientemente hubo una trágica noticia sobre un sumergible que viajó a las profundidades del mar en busca de los restos del Titanic y como atracción turística. En la que, por cierto, lamentablemente perdieron la vida. Eran 5 personas las que viajaban en la cápsula. Al perder comunicación con el exterior y salir del radar de seguridad, comenzó el pánico, ya que una de las condiciones del sumergible es que contarían con un par de días para regresar a la superficie antes de que se quedaran sin oxígeno. Sin embargo, no lo consiguieron y luego de 4 días se perdió la esperanza, confirmando así la muerte de los pasajeros. Un par de días después, una noticia estaría circulando en redes, ya no sobre ellos, sino sobre 4 tripulantes que estarán encerrados durante 365 días en una nave simulando estar varados en Marte. Se llevará a cabo en el Centro Espacial Johnson en Houston con el objetivo de simular que la nave tendrá problemas de comunicación, posibles fallos técnicos, el agotamiento de recursos e inconvenientes ambientales. Además de estar suponiendo que están en un entorno extraterrestre de Marte, obvio, completamente desconocido. Para esta simulación se planea que haya todo un estudio de los tripulantes, desde físico hasta psicológico y emocional. Es todo un reto. A diferencia del sumergible, esto solo es ficción. Pero el sumergible, no olvidemos que también había tenido pruebas particulares. Lo que es un hecho es que hay condiciones que, aunque la ciencia y el ser humano crea dominar, es muy diferente una simulación a estar expuesto a estas complicaciones, sobre todo tratándose de la vida de por medio. Lamentablemente, el sumergible fue una de las pruebas de que hay prácticamente un mundo que desconocemos y que, aún con la mayor cantidad de dinero y muchísimos, muchísimos estudios, no se puede comprar la seguridad ni la vida. En el caso de la misión CHAPEA, por sus siglas en inglés, puede ser un diferenciador para la NASA, ya que por muchos años se han visto envueltos y expectantes de viajar a Marte y en general de explotar el universo. En esta misión se contemplaron a 4 tripulantes que fueron seleccionados a través de una convocatoria lanzada por la mismísima NASA. Sus nombres son Kaylee Haston, ex comandante, Rose Brockelwell, ingeniero de vuelo, Nathan Jones como médico y Alyssa Shannon, quien es una científica. Además de 2 tripulantes de reserva o respaldo, quienes son Trevor Clark y Anka Selariu. Por supuesto, es una misión complicada hasta el momento de un riesgo controlable. Sin embargo, no hay que tomar a la ligera este tipo de experiencias, pues ya vimos que pueden terminar en una tragedia. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Tercer Ojo Te Inform, en Twitter e Instagram como arroba Yo Soy Tercer Ojo. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Sofía y junto con mi compañero Eric les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.